Muy buenas. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa? Aquí estamos. Como Te si va no se yendo notara la en gente. 5 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues muy bien, aquí preparado. Ya tenía un poquillo de nervios, pero ya se me han pasado. Ya, estoy Yo lo tranquilo. sigo teniendo. Ahora cuando nos pongamos al trabajo. Ahí te entran, ok. Nada. No, ahora cuando nos pongamos al trabajo también un poco. Claro, porque Contamos un estamos poco. hablando. Contamos un poco quiénes somos, dónde vamos, ¿ok? Vale, ok, empezamos. Venga, ¿empiezo yo? ¿Empiezas tú? Venga, empieza tú, va. Ok, Te veo. perfecto, vale. Pues bueno, yo me llamo Carlos Rodríguez Casado y me dedico a la ilustración en prensa sobre todo, para prensa y para editorial, ¿no? También revistas, he hecho algún libro también, pero sobre todo eso, más enfocada a periódicos y prensa impresa. Y nada, la técnica que uso principalmente es la acuarela. Hago retratos y caricaturas y bueno, trato de buscar texturas con acuarela, a veces distorsiones de imágenes, ¿no? Eso es algo que me interesa mucho. Y bueno, en Domestika tengo 3 cursos. Uno está dedicado a la caricatura en acuarela, que es de lo que más vais a encontrar si miráis mi trabajo en redes. Otro es de dibujo más espontáneo, ¿no? Se llama Cuaderno de Retratos en Acuarela y es, digamos, una introducción a técnicas de retratos sencillas para dibujar en tu cuaderno donde quiera que vayas. Y el tercero ya es un poco bueno, se llama Recrea tus escenas más icónicas, que va pues de meter al personaje en su contexto y recrear escenas de cine. Venga, te paso la pelota, Ale. Oye, qué trabajo. Es que tienes un trabajo tan bonito, tío. Muchas gracias, Ale. Ya sabes que yo te admiro. Yo también un montón también. Y además me alegro que a través de esto nos hayamos llegado a conocer, no, no en persona todavía, pero Porque bueno, la pandemia no nos ha dejado, pero en breve, otra en breve. Pues vez. nada, yo soy Alejandro Casanova, soy pintor. Pintor y docente y me dedico principalmente, mi oficio es el de la pintura. Trabajo tanto en óleo como en acuarela. Trabajo principalmente para clientes privados. He hecho algo de ilustración, también algo para libros y demás, pero principalmente trabajo en el taller y vendo la obra tanto yo mismo como en galería. En Genial. Domestika, mi obra se centra principalmente en retrato y figura. En Domestika, el curso que ahora tengo es el de retrato artístico en acuarela y en breve saldrá el de. En la introducción al óleo, de iniciación al óleo, que me parecía muy interesante meterlo en doméstica. Y poco más, este es un poco mi trabajo. Pues es una pasada. Además, me encanta haber escuchado tu presentación mientras veo ahí las imágenes de tu trabajo, porque tienes una manera muy particular de usar la acuarela que yo te voy a hacer muchas preguntas. Ahora que te voy a dibujar mientras hacemos, te voy a hacer muchas preguntas a Venga. ver cómo empiezas, porque también para curiosidad mía, ¿eh? Porque me flipa tu trabajo y bueno, es una oportunidad para conocerlo un poquito más. Sí, lo que sí me gustaría decir, hemos elegido una foto de mi última sesión de fotos, que creo que nos hemos arriesgado mucho, es una foto compleja, pero bueno. Y es una foto de Alfonso del Moral, que espero que no se enfade de que la hayamos usado, porque no le he preguntado, supongo que no. Es una foto preciosa y la sesión fue una maravilla. Y si te parece, nos metemos en Nos vamos a por ello. la Bueno, y harina. muchas gracias, Ale, por dejar, bueno, por proponer esta foto para el live de hoy. Así que nada, nos metemos en No. Venga, vamos a la faena. la foto. Muy bien, preparado. Bueno, qué guay, además las tenemos así parecidas de tamaño. Y nada, y se puede ver bastante cómo lo hacemos en paralelo. Así que nada, vamos allá. Nada, la gente si tiene preguntas, pues que vaya lanzando, ¿no? Y vamos, porque yo creo que Sí. tanto tú como yo tenemos cierta capacidad para Para trabajar y dibujar y hablar. leer al mismo tiempo. Sí. Yo no voy a trabajar como siempre. Sí. Voy a desviarme un poco, voy a ir un poquito más directo. Genial. Bueno, yo voy a empezar. Yo es que tengo una manera de empezar muy lenta, que parece que, bueno, muy lenta, muy al detalle, ¿no? Parece que no va a terminar nunca, pero luego al final con las últimas capas va cobrando forma. Entonces, bueno, un Y poquito de paciencia para la gente que está viendo. siempre empiezas por los ojos, ¿no? Yo también tengo cierta tendencia a empezar. Sí. No sé muy bien por qué, pero es que creo que cuando los ojos están bien hechos, lo demás ya va rodado, ¿no? Porque al final un retrato es lo primero que miras. ¿Sabes dónde me pasa a mí? Cuando pinto figura,
Lo primero que intento resolver es el retrato. Si el retrato sale bien, el cuadro va a salir bien. Totalmente de acuerdo, sí, yo lo veo también. Además es que me parece que las partes, hay veces que te da miedo cuando tienes muchos elementos que trabajar, ¿no? Bueno, yo realmente casi siempre trabajo solamente en rostro, ¿no? Y partes del rostro. Pero cuando tienes muchos elementos es como los que te parecen esenciales del dibujo, resuélvelos para saber que vas por buen camino y luego ya lo demás es como más accesorio, ¿no? Sí. Por lo menos la manera que tengo de verlo. Pero bueno, entonces tú estás empezando, ¿vale? Porque yo sé que en tu trabajo usas como una especie de una grisalla, ¿no? Para empezar. Y luego ya pues Sí, vas es una mezclando colores. metodología. Yo lo que hago es, cuando, porque yo he dado muchos cursos por ahí, afortunadamente he tenido mucha faena fuera en España y en Europa dando cursos y demás. Entonces, siempre intento que haya una metodología muy clara para el alumno, ¿no? Que pueda resolver Sí. al final, ¿no? Entonces, la grisalla, que al final es una metodología muy de óleo, lo que hice Sí. fue trasladarla a la acuarela, y es un poco lo que trato en el curso. Pero yo en realidad no soy muy metodológico pintando. Sí, pues no sé, a mí me lo parece. Siempre que veo tus vídeos y las cosas que subes en Instagram y los directos, que bueno, que es una pasada para la gente que no te siga, que vaya corriendo, pero me parece eso, que tú tienes una manera muy ordenada de pintar y como que sabes muy bien lo que estás haciendo, y se nota. Puede ser, pero quizás es más por las horas, ¿sabes? De curro que de. Sí. Yo me lo planteé. De hecho, me gusta mucho en la acuarela buscar el azar y luego Sí. resolverlo. Resolver las problemáticas que surgen en el papel en este caso. En el óleo sí que es verdad que soy bastante más taxativo, ¿no? Voy directamente Sí. a cubrir las necesidades. Sí. No sé, yo creo en la acuarela es verdad que pasa que tiene vida propia, ¿no? Parece que hace lo que quiere, ¿no? Y controlarla muchas veces es como, vale, llegar a un cierto nivel de control, pero no un control total, porque también dejarle hacer a la técnica es muy bonito, ¿no? Te da buenas sorpresas. Yo Y yo, la siempre verdad. digo aceptar, ¿no? Aceptar lo que va haciendo Exacto. y tener una serie de herramientas que te permita llevártelo hacia donde quieras o resolver los problemas que la propia acuarela Exactamente. Exactamente. Bueno, te. mira cómo vas ahí tan avanzado. Yo es que necesito ir por detalles muy concretos, ¿no? De lo que me parece importante y luego al final, en las últimas capas, es como que voy trabajando por detalles concretos y luego con unas últimas capas ya le doy homogeneidad a todo, ¿no? Pero tú desde el principio lo trabajas en paralelo, ¿no? Y eso es muy bonito para saber dónde vas a poner la intensidad. Cuando hago trabajos más de lo que estábamos hablando, más tipo grisalla, aquí a mí lo que me gusta es divertirme, entonces meter Eso es. color y. Pero cuando estoy en este tipo de cosas, voy un poco dejando que la propia imagen me vaya guiando hacia donde ella quiere. Sí. Me pongo un poco hippie y dejo que fluya todo. Oye, cuéntame, con todo lo que es trabajo editorial, ¿cómo llegaste ahí, tío? Porque trabajas para los periódicos más grandes, tío, del país. Pues el trabajo editorial, la verdad es que me buscó más que buscarlo yo. Porque yo cuando empecé a hacer caricatura no tenía ni idea. Y creo que de hecho eso fue lo divertido, ¿no? El decir, joder, estoy trabajando casi con muy poquitos referentes, sin mucha idea de cómo hacerlo, intentando también trabajar una técnica muy complicada para digitalizar, que esa es otra, ¿no? Ya no es el trabajo que hagas, porque tu acuarela original pues siempre va a ser eso, una acuarela. Pero en prensa es que te la juegas, cómo va a salir tu trabajo publicado, cómo van a ser los colores, ¿no? Que es una cosa que nos desespera. Pero no sé, la verdad es que llegué muy de casualidad y llegué cuando era un estudiante todavía. Y cuando empecé, pues me enamoré de la ilustración en prensa, de trabajar, pues eso, contando noticias, ¿no? De alguna manera. Y no sé, todavía es de lo que más me gusta hacer y el tipo de trabajo que más disfruto. Y tú entonces, cuenta un poquito bueno, me imagino que tu obra personal la has desarrollado desde que te formaste, ¿no? Y después has trabajado como docente. Sí, yo tuve muchos años. Yo hice la carrera. Perdona, que justo me has pillado que estaba mirando una cosa, coño. Vale. Yo estuve en la universidad prácticamente hasta que tenía 30 años. Tengo ahora 39, aunque no lo parezco, dime eso.
que me siento más joven. No lo parece, no lo parece. Vale, gracias. Y siempre estuve ligado a la universidad, ¿no? En diferentes becas de investigación y demás, pero hay un momento en el que, pues ya te digo, con 30 años y ves que no tienes posibilidad de... A mí la docencia siempre me había gustado, pero ves que no tienes posibilidad de entrar a la universidad, que es muy complejo, sí, y ya tienes una edad y quieres formar una, esas locuras de formar una familia y tal, y... Sí. Y entonces me desligo, entonces la principal fuente de ingresos era el ser docente contratado, ¿no? En alguna academia y demás. Por suerte o por desgracia, me despidieron de la academia donde yo impartía clases y ya me lo cogí por mi cuenta. Sí. Y hasta hoy, la verdad es que... Vamos, y ni tan mal te ha ido, ¿eh? Y que muy contento, bien, porque así, ¿eh? Muy contento porque disfrutas lo que quieres, tío. Pues quieto, también, ¿no? que sí, que al final que empiezas a ganar público, cada vez te sientes más a gusto con lo que estás haciendo, entiendes también cómo es el sistema y demás, y cada vez pues, lo disfruto más, tío. Y te llega muchísimo cariño de la gente. Cuando eso ya también llegas a un público amplio, no sé, la gente se vuelca muchísimo. Bueno, también ahora los medios de Instagram y Facebook y demás, lo que son redes puras, joder, ha hecho mucho claro, por la visibilidad, ¿no? Nuestra. Eso es, eso es. Yo, la verdad, desde hace unos meses hasta ahora, nunca había tenido una audiencia tan, tan grande como ahora. Y lo más bonito es que siento que puedo compartir lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando hacemos directos, cuando subes algo y la gente te comenta o sigue tu trabajo, ¿no? Y sabes que reconoces ya algunos nombres de usuario que te buscan en otras redes y todo. Es súper bonito porque dices, joder, yo también me acuerdo de cuando me acuerdo, ¿no? O sea, me pasa. Porque cuando me gusta mucho a alguien, le intento buscar en todos los perfiles y me flipa. Y digo, joder, qué bonito que alguien te vea así también, ¿no? Te siga tu trabajo y lo tenga como un referente. ¿No te pasa que a veces contestas alguna pregunta que te hacen y la gente flipa con que hayas contestado? Ya, sí, me da mucho apuro, la verdad, y como que les sorprenda, porque es como, bueno, lo más normal, ¿no? Y cuando lo más natural, ¿no? Del mundo es contestar a la gente que te pregunta algo, ¿no? Pero... Claro, yo no sé, a ver, yo soy muy desastre para contestar muchas veces, también lo digo, ¿eh? Pero... Es que lo digo por experiencia también yo, ¿eh? Que a veces no contestas ni para atrás. Ya, es que, pero me pasa, a ver, me pasa con WhatsApp en lo personal también, o sea que en redes también, pero no sé, a mí me, es que yo también agradezco que me hagan preguntas y que quieran conocer más sobre lo que hago, entonces... Que respondas y que se sientan tan agradecidos, pues es como, no, estoy agradecido yo, no tú. Siempre hay un si hay un por favor y un gracias y un, ¿sabes? Esa cosa correcta. Hombre, por supuesto, por favor. Claro. Porque muchas veces nos creemos que los perfiles de la gente son como robotitos, ¿no? Que están ahí. Eso es. La realidad es que somos humanitos, personitas que nos duele y nos cansamos. Y entonces, a veces las preguntas a bocajarro a mí, por ejemplo, me enfurecen. No me enfurecen, ¿no? Pero a veces me pueden resultar un poco molestas. De coño, tío, ten un poco de tacto, ¿no? Dime alguna cosa bonita antes o pídemelo por favor. Y... Claro. A mí no me ha pasado mucho eso, pero claro, o sea, es que es muy importante que te vayas a dirigir a alguien con formas, ¿no? Con un poquito de tacto. Y que a veces también creo que, no sé, que no siempre estás en tu mejor momento. A mí me pasa, ¿eh? Yo me rayo mucho con mi propio trabajo y cuando no estoy en mi mejor momento creativo es como que no me siento capaz de dar buenas respuestas, de dar buenos consejos, ¿no? Y a veces me tengo que apartar un poquito de las redes porque, bueno, creo que es un poco ser honesto con tu propio proceso de trabajo, ¿no? Que tiene sus idas, sus venidas y a veces te acercas y a veces te apartas. Bueno, es que volvemos a lo mismo. Bueno, es que están haciendo una pregunta por ahí. ¿Están saliendo preguntas? Sí, a ver. ¿Qué tipo de pincel estás utilizando? ¿Qué tipo de pincel y marca estamos utilizando? Venga, ¿tú te me la dejo a ti, dale.
¿Qué usas normalmente de pincel, Carlos? Yo, pues mira, la verdad que para consejos y pinceles, esta pregunta me la hacen mucho y yo creo que soy un mal consejero porque siempre me he apañado con lo que tenía. O sea, no tengo una marca predilecta, siempre pillo de aquí y de allá. Y ahora mismo sí que estoy con unos pinceles. Bueno, este es el pincel cero de Winsor & Newton, le estoy dando mucho para los detalles. Y también me gustan, bueno, los pinceles, estos que tienen las cerdas aquí atadas, que son Petit Gris, ¿no? El tipo de pincel de Dallen & Runny. Estos los estoy empezando a usar bastante. Luego tengo de Ámsterdam, de. Pero mira, Ardilla no he probado, por ejemplo, siberiana. ninguna. Eso es ardilla siberiana. ¿El qué, perdón? Eso es ardilla siberiana, el petit gris. Ah, vale, no conocía. La verdad es que los estoy incorporando desde hace muy poquito. ¿Y tú? ¿Qué pinceles usas? Yo. Espera que te voy a ver el tuyo. Sin vergüenza, que vas a tope. Yo utilizo Skoda de siempre, ya lo utilizaba en la Escoda. carrera y sigo trabajando con Skoda. Yo suelo utilizar dos tipos: uno de cerda dura, Sí. que son estos de Toray, que son los Perla, que son los que suelo yo utilizar, y luego de cerda blanda, que chupan más agua y desalojan más agua también, que suelo utilizar. Antes se utilizaba también el Petit Gris, como tú. Y ahora me he pasado a unos sintéticos que son, estos se llaman versátil. Sí. Uno hay mil Pues la verdad te voy japonesa. a Y a pillar mí la marca no consejos. es que me haya gustado nunca en exceso. Sí. Y nada, es un poco los dos fibras que yo suelo utilizar. ¿Está mal repasar mil veces la misma zona, Carlos? A ver, varias veces depende de cuántas sean esas varias, yo creo. Porque puede sobar mucho el papel. Yo creo que si pasas con veladuras, ¿no? Veladuras son como capas transparentes. Pues bueno, tienes que tener cuidado de respetar bien los tiempos de secado antes de volver a pasar. Pero si estás, yo creo, con una veladura, que como digo, es una capa transparente en acuarela, cuanto más aguada sea, menos tocas el papel y menos lo raspas. Entonces, en Eso. ese caso sí que te aguanta más. Si son capas en las que acabas frotando mucho, es mejor ahorrártelo y ser un poquito más certero, ¿no? En el color que das. ¿Y tú qué piensas, Ale? Sí, totalmente Totalmente, de ¿no? acuerdo. Sí. Y si tuvieras que invertir en algo, ¿cuál sería tu inversión principal? ¿En acuarelas, en papel o en pinceles? Pues creo que diría primero. A ver, es que es complicado. Mira, entre papel y acuarelas es muy complicado elegir, porque que los materiales sean buenos es lo que te va a garantizar que tu acuarela va a durar en el tiempo, más incluso que los pinceles. Yo en los pinceles es verdad que he sido muy descuidado en mi trabajo y muchas veces, o sea, mis primeros trabajos o trabajos de los más conocidos míos los he hecho o sea, mezclando en vez de una paleta, una tapa de comida a domicilio lavada, ¿sabes? Y los pinceles del Tiger. Te quiero decir, con cualquier cosa que tenía a mano, porque además como trabajas con mucha prisa, hay veces que es como no tengo tiempo o yo qué sé, se me ha estropeado un pincel y no puedo coger otro nuevo. Pues mira, tengo el de, ¿sabes? La caja, ¿no? Tú trabajabas mucho con el de la caja, ¿eh? Totalmente, con el de la caja. Sí, y que no es el mejor, pero me interesa que el papel y las acuarelas sean de muy buena calidad porque así te guardan el color y la saturación en el tiempo. ¿Y tú qué dirías? ¿Tú en qué invertirías? No creo que no hay ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda y creo que no hay ninguna duda. Aquí me voy a poner un poco pensativo también. El Ok. papel. El papel. El papel es fundamental. Una buena mancha en un mal papel no sirve para nada. Una mala mancha en un buen papel luce una barbaridad. Y creo que hay un error muy extendido entre el amateur, que es el de ahorrar en papel. Sí. Y siempre me llegan muchas consultas en el curso y demás de, ay, que para practicar mejor un papel malo, ¿no? Al contrario. Porque manejas los papeles malos, los sabes manejar cuando ya sabes trabajar muy bien en acuarela. Ah, qué interesante eso que has dicho, claro, porque mucha gente lo pensará esto más pensando en lo económico, ¿no? Porque el papel bono es muy caro, pero claro, si quieres tener un trabajo de calidad, pues también tu material tiene que ser de calidad.
Sí, al menos ya te digo en lo que respecta a papel, me parece. Oye, voy a pegar una secadita, con el. Dale, dale caña. Yo tengo bastante trabajo todavía, pero en cuanto estén los rasgos puestos, lo demás avanza más rápido. Así que vamos a ver cómo acaba. ¿Sabes? Mira, tenemos una pregunta por ahí que es, ¿cómo puedo hacer para que los colores me salgan más intensos? Pues mira, la voy respondiendo yo mientras sale. Usa el secador ahí en el dibujo. ¿Cómo hacer que los colores salgan más intensos? Pues yo creo que la intensidad de un color primero depende del pigmento que estés usando, ¿no? De si es una marca, hay marcas que pigmentan muchísimo y otras menos, ¿no? Y las que son de más calidad pigmentan más. Pero también es muy importante tener un equilibrio entre la mancha de agua y o sea, la humedad que cargas en el pincel y el color que cargas en la paleta, ¿no? Entonces, cuanta menos humedad y más color, los colores te salen más intensos, pero que no haya tan poquita humedad como para que el pincel no se deslice. Eso también es importante. Así que bueno, en cuanto Ale termine, le vamos a trasladar esta pregunta, a ver qué tiene que decir, que seguro que tiene además su punto de vista, porque su manera de trabajar la acuarela es muy. Es muy personal y tiene mucho estudio detrás. Ale, lo que me gusta de él es que tiene mucho conocimiento de materiales. No Y todavía, seguro. hasta que has empezado a elogiarme, no oía lo que me estabas diciendo. Pero Uy, me pues te gusta. he puesto verde antes, mucho mejor. Ya lo veré. Pues sí. Yo, lo que pasa es que los materiales al final es de formación profesional. Estuve. Sí. La carrera hubo tiempos que estuve muy centrado en estudiar los materiales y demás. Sí, qué bueno, mira, yo sí que siento que es una cosa que me ha faltado, pero mira, nos han preguntado aquí que cómo puedo hacer para que los colores me salgan más intensos y bueno, yo he estado dando mi respuesta, pero cuéntanos tú cómo responderías a esta pregunta. Bueno, pues poniéndole más pigmentación, si no, ya está. No, no hay. Vale, pues hemos dicho lo mismo, pero tú mucho más resumido, yo me he tirado el rollo. Que no hay mucho más. La acuarela Sí. es tal cual. Cuanto más pigmento tienes en el pincel, más colejas. Eso es. Y también, Superposición bueno, de yo. capas también, ¿no? Hace, pero. Sí. La superposición de capas, pues puedes fastidiar el papel, ya sabéis. No insistir muchas veces en, como hemos dicho antes, ¿no? Eso es. También estaba comentando que, bueno, que hay acuarelas que pigmentan más y otras menos, ¿no? Que las de mayor calidad normalmente tienen una pigmentación buenísima y ahí está la importancia de escoger bien el material. Sí, sobre todo las que tienen más hiel de buey que las de. Perdón, las de miel suelen ser un poquito más apagadas. Son, por ejemplo, las que uso yo son miel. Las que estás usando tú, si son las Daniel o qué estás usando, las Rodwell. Estoy usando, la verdad que tengo una mezcla curiosa porque tengo My Mary Blue y el azul, por ejemplo, es de Winsor & Newton y el amarillo también. Lo demás es de My Mary. My Mary es que son buenas. Sí, son muy buenas. Yo, la verdad, las he descubierto hace poco porque trabajo mucho con Winsor & Newton y me encanta Winsor & Newton. Pero estas me han sorprendido mucho para bien. Y bueno, Daniel Smith ya es como, me muero. No he probado nada igual. Sí, son las Daniel Smith son de muy buena calidad. Para mi gusto, demasiado caras. Bueno, yo es que uf, creo que lo valen. Cuando algo es tan bueno es como, toma mi Pero cartera, toma mis llaves, toma. no sería para hablar tú y yo en privado, pero pues Sí. antes de gastarme esa pasta me pido una esminque. No, y Esminke también es una marca buenísima. Por si alguien quiere apuntar, bueno, apuntar, es que también es complicado de escribir Esminke, pero es una marca maravillosa. Y es, cuando estábamos hablando ahora de la pigmentación, se me venía la marca Esminke. O sea, se me venía a la cabeza porque es una marca que coges un poquito y es que ya te luce muchísimo en el papel. Sí. Sí. Bueno, Yo oye, utilizo ahora Maybelline mis dientes. con las que empecé a trabajar. Y Sí. la verdad es que calidad-precio me parece lo mejor que hay en el mercado. Y la verdad, yo trabajo muy a gusto con ellas. También yo subo mucho el tono de per se y trabajo Sí. con muchas capas. Entonces, que sean un poco más mitigadas al ser de miel de abeja, tener un poco de miel, Sí.
Sí. Ah, bueno, nos queda, tío. Me estaba yo preocupando por el tiempo y No, todavía. no, vamos muy bien. Yo también estaba preocupado, pero ya estoy más tranquilo. Aunque lo mío se había muy terminado, que al final, o sea, muy poco terminado, quiero decir, al No, final sí que va a es haber una. poco tiempo, ya lo tienes. No, hombre, porque es como que hay zonas concretas que están resueltas. Me gusta cómo tú lo estás trabajando en general. También porque seguro que en esto me estás de acuerdo, ¿no? Pero creo que trabajarlo en general, cosa que yo no hago, y eso es lo bueno del método que tienes tú y que enseñas tú, es que te ayuda a ir a lo esencial, ¿no? Te ayuda a ir, por ejemplo, ahora estas sombras que estás dando, que estoy viendo aquí en la pantalla, vas porque ya tienes un planteamiento de volumen, de luces y sombras muy bien resuelto. Entonces vas a machete y está genial. Sí, al final cuando planteas, siempre se ha dicho, ¿no? De lo general a lo particular, ¿no? Luego en el curso de óleo también introduzco tres metodologías Sí. y una de ellas pues es la de lo general a lo particular, ¿no? Yo justamente Luego, mi método es al contrario. yo no trabajo tanto así, ¿eh? Yo para el óleo empiezo desde un punto y desarrollo todo a Sí. partir de ahí. Qué interesante, porque en el óleo puedes arrastrar más también. Sí, no, no, la verdad es que no, nunca me he dado porque tengo una forma de Sí. trabajar. ¿Cómo lo arreglar realistas y con brillo? Yo aquí no me meto, Carlos, esto es tu tema. Vale, pues qué pena que no he visto esta pregunta antes de ponerme a hacer lo que estoy haciendo. Bueno, aunque ahora estoy con los dientes y estoy temblando, porque los dientes son, vamos, el territorio comanche de los retratos. Pero bueno, los labios realistas, si te fijas, yo he pasado así con el pincel. Esto lo comento en mi curso Caricatura en Acuarela, que es donde trabajamos más texturas de la piel. Aunque tengo que decir que en ese curso. Trabajamos mucho, yo creo que está mucho de mi proceso está condensado en ese curso, pero también evoluciona, ¿no? Entonces, al final es como no sé, que da para contar tantas cosas que aparte, ¿no? De todos modos, os animo a que lo veáis porque bueno, cuenta mucho de cómo trabajo yo. Pero yo estoy pasando con el pincel haciendo una mancha que tiene sus huecos, ¿no? Y tiene zonas blancas, esas zonas van a ser las que son brillos, ¿no? Y ahora lo que estaba comentando con Ale, pues mira, él dice trabajar de lo general a lo particular y lo peculiar de mi método es que lo hago justamente al revés, voy de lo particular, como estáis viendo ahora, a lo general, porque así voy pasando por los distintos matices de color que veo en la fotografía y luego los homogeneizo con capas generales. Porque así es como se guarda más información, ¿no? Yo lo veo así o enfoco el retrato así. Entonces, bueno, es una manera un poquito extraña, ¿no? De hacerlo, pero cuando te acostumbras, tiene su qué. Yo, si tuviera que decir algo de los labios, lo voy a Sí. decir de los labios y de los ojos. Cuéntame, a ver. Hay un efecto que yo lo llamo los ojos con rayo láser. Sí. Los ojos con LED. Que es cuando no trabajamos, no damos volumen al ojo o lo dejamos trabajar al final. Y entonces nos queda como si sacaran luz en vez de que tuvieran volumen. No sé si has visto ese tipo de... Sí. Me encanta porque es que no lo sabría definir mejor que lo del rayo láser. Es que es tal cual. Y luego los Sí. labios, que yo los llamo los labios Betibú, sumamente recortados, como si estuvieran maquillados siempre, Exacto. extremadamente maquillados. Que yo creo que también hay que huir de ahí, porque dan un rollo poco natural. Claro, yo creo que tienes toda la razón y aparte que conseguir esas partes, ¿sabes? De que las cosas no te queden muy, muy recortadas, se trata también de combinar correctamente el seco y el húmedo, ¿no? El húmedo siempre te va a dar nitidez y va a llevar o sea, como que te va a dar bordes definidos y el húmedo te permite conseguir degradados. Entonces, combinar estos dos trabajos en zonas como los ojos y los labios, no sé, yo, por ejemplo, perdona que me enrolle con esto porque es que este tema le tengo ahí reciente porque ahora en las clases de acuarela, yo doy clases de acuarela en una escuela de Madrid, pues hemos estado trabajando mucho los ojos. Y digo, los ojos, por ejemplo, aunque aquí he pasado muy por encima con ellos, lo que he hecho ha sido salvar este brillo y humedecer todo lo demás. Incluso aunque la pupila, el iris sea definida. ¿Por qué? Porque me parece interesante trabajar el ojo en su medio, ¿no? El ojo es algo acuoso, entonces yo no me interesa un borde definido ahí, me interesa Esa.
Claro, que el trabajo en húmedo también te dé información de la textura real. Me gusta y te lo robo. Ah, mierda. Está grabado, vale, lo he dicho yo primero. ¿Cómo? Que para mis archivos mentales de docente te lo robo. Qué broma, hombre. Lo puedes usar si además tú tienes. Me encanta porque tus ojos, ¿no? Y tus rasgos los construyes a través de muchos planos, ¿no? Y de trazos muy sueltos. Y al final tienen mucha información y tú la consigues así. Sí, al final trabajo por multiplicidad de capas y multiplicidad tonal. Eso es. Yo soy mucho más contenido ya como se puede ver, pero es que ya suelto la mano al final, con las capas de la piel, que son. Me encanta que la gente que me sigue en los directos y mis alumnos la llaman la capa final de la muerte, porque es como que te pones a pintar sobre todo el trabajo que has hecho tan minucioso y da mucho miedo, porque dices, me lo Sabes cargo. lo que va a pasar, ¿El qué, perdona? ¿no? No sabes lo que va a pasar, que yo eso, a mí esas cosas me gustan, tío. Creo que es Exacto. una acuarela y dices, bueno, aquí hasta aquí ya he controlado, ahora lo que pase ya no está dentro de mis capacidades, ¿no? De mis. Eso es. Bueno, y tampoco hay que tener tanto miedo a liarla, ¿no? Y a los pinchazos. Yo creo que de los pinchazos aprendes más que, bueno, tanto como de los aciertos. No, ni más ni menos, pero igual. Mi profesor de. Yo era casi un joven delincuente, por no decir un joven delincuente. A Entonces, ver. eso ya te lo cuento un día. Ahora sube la Cuando audiencia, nos vas a contar. entré a artístico, ten en cuenta que yo ya te digo, soy mayor y tal, y bachiller artístico era casi experimental en aquella época. Y entré, había un profesor que se llamaba Salvador Torres, que todavía vive y vive por aquí, por cerca de mi casa, que a veces lo veo. Y él me dijo que me metía en Bellas Artes, ¿no? Pues una de sus técnicas de trabajo con nosotros, muy cruel, ¿eh? Ahora igual lo metían hasta en el tuyo, era rompernos los dibujos, tío. Wow, uf, Pero es el algo que descontrol. con el tiempo yo decía, hostia, qué animal, ¿no? Pero ahora con el tiempo digo, es que tenía razón, es que es solo papel. Sí. No le damos tanta importancia, al final, pues bueno, padre, ¿qué te ha costado? ¿3 pavos un archivo es bueno de una hoja completa? Pues tampoco pasa nada. Hombre, ya, si es por tema de coste, no pasa tanto, pero a mí sí que me gusta, bueno, aunque no soy mucho de romper, ya, lo era, pero ya intento no serlo, los doy. Si no quiero un dibujo, pues mira, alguien que realmente lo aprecie, ¿no? Y poco más, porque. No sé, romper un dibujo al final también es un registro, ¿no? Es un registro de lo que ha pasado en el papel, en el momento en que has puesto a pintar. Aunque suena un poco, yo qué sé, suena un poco intenso, ¿no? Pero sí, o sea, es algo que la acuarela está en chibata. Además, todos los pasos que has dado, las partes por las que has avanzado, están ahí, están en el papel, hay un. Tú puedes seguir por dónde has empezado, por dónde has terminado, qué capas has dado las últimas. Y no, bueno, no sé, incluso aunque te salgan mal las cosas, a veces creo que es bonito tener ese registro del proceso. Y bueno, digo esto cuando soy el primero que. No te voy a oír en un segundo. Sí, no te preocupes, tú dale Próximo caña. medio minuto. ¿Terminaste ya con el secador? Ah, no, 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 estás en ello, perdona. Vale, pues no pasa nada, luego ya lo repito, pero simplemente estaba comentando eso, ¿no? Que me parece interesante que incluso los dibujos que no nos gustan no los tiremos, o incluso que no los. O sea, que intentemos terminarlos y sacar lo más posible de ellos, ¿no? A ver, bueno, me parece que no vamos mal de tiempo. Según va avanzando el directo, ¿no? Pero bueno, todas las preguntas que tengáis. Podemos mejorar los Ah, ya degradados. estás de vuelta, vale. ¿Cómo mejorar los degrados? A ver, venga, empieza tú. Practicando. Claro, es que no Practicando. tiene mucho más secreto. Sí. Yo creo Pues, que uno bueno. de los fallos que lo veo yo en general es tener más agua en el pincel de la que toca. Y entonces nos salen las consabidas coliflores, ¿no? Las coliflores maravillosas, sí.
Yo creo que ese es un poco el fallo principal para los degradados. Pero creo que en general la acuarela, esos son los dos puntos, ¿no? O pasarte de agua o quedarte corto. Eso es. Yo creo que para esto que has comentado, por ejemplo, las coliflores a mis alumnos, siempre les digo que hay que imprimir movimiento, ¿no? Tú si tienes una mancha y le pones el pincel con una gota encima, lo va a empujar. Entonces es ahí como sale la coliflor, porque está empujando el pigmento y se hace como un borde que muchas veces no es el efecto deseado. Pero si No. al dar esa mancha, tú le imprimes, así como estoy haciendo un movimiento, estás expandiendo la superficie de agua y ya no te lo va a empujar, sino que vas a llevar al color a expandirse y así consigues mejor un degradado. Espera, que yo tengo aquí frase ya construida de profesor, ¿eh? A ver, a ver. No puedes tener más agua en el pincel que en el papel. Si tú introduces más agua en el pincel que la que tiene el propio papel, lo que va a hacer agua es mover, romper la tensión y mover la acuarela, el pigmento hacia los lados. Mira, ahora que estamos hablando de coliflores, a mí me ha salido una aquí, que se está juntando una zona húmeda con una seca, y lo que estoy haciendo para evitarla, bueno, aunque tendré que retocarlo sobre seco, es empujar este color hacia adentro, porque lo que estaba pasando era una acumulación de pigmento. Si se está acumulando, yo lo puedo mover. Entonces así lo salvo, ¿no? Mientras está húmedo. Pero luego sobre seco también puedes trabajar, porque aunque la acuarela sea muy chivata, tiene su margen de error. Pequeño, pero lo tiene. Ah, mira, nos hace una pregunta. Ale, no, esta va para ti. Ale, ¿cómo haces para elegir los tonos de grisalla y las combinaciones de color posteriores por capa? ¿Qué aspectos de la piel de la foto tienes más en cuenta? No tengo, no, yo no, a ver, qué complicado, ¿eh? Voy, A picar. claro, metiendo una capa súper arriesgada de rojos, a lo bestia. Espera, que voy. A ver. Vale, yo es que no me importa mucho el color de la foto. No la tengo muy en cuenta. Porque yo lo que hago es una interpretación. Ojalá las cámaras de fotos no existieran y los retratistas tendríamos más trabajo, pero yo hago una interpretación del color, entonces me da un poco igual hacia qué tienda o no. Vale, partiendo de ahí, yo las grisallas, evidentemente, si es una persona negra, intento adecuar la grisalla al tono de su piel para que al final siga siendo una persona negra, ¿no? En cuanto a los colores de encima de la grisalla, siempre va a tender al complementario. Siempre va a tender al complementario. Complementario de la grisalla. Si estás con unas grisallas azules, pues se te van a ir hacia los cadmios rojizos. Qué interesante. Eso es una pregunta que yo también me hago mucho cuando te veo trabajar, o sea que me alegro que te la hayan hecho por aquí. Porque no, yo nunca me he puesto a trabajar con ese método y no sé si sabría hacerlo porque me parece eso, que es de entender mucho el color. Es muy intuitivo, ¿eh? Al final, no. A veces creo que intentamos que la pintura sea sota caballo rey, como encontrar una metodología 100% fiable y demás, Totalmente. que la puedes hacer, ¿no? Pero en la pintura hay mucho más de intuición, de haber trabajado mucho y de saber resolver las cosas de muchas formas. Sí. Y al final la creatividad no es más que eso, saber solucionar problemas. Eso es. Cuando Qué interesante eso que has dicho, Ale. ¿Eh? No, perdona, Didi, que te Dime. había cortado, perdona. Digo que qué interesante, porque creo que además eso de pensar que la creatividad es algo tan convergente, que tienes que llegar a un resultado aplicándote al método, es una cosa que genera muchas frustraciones y que realmente pues te aleja de explorar más el medio. Yo, de hecho, ahora me planteo, yo cuando llego al taller, me planteo el trabajo, sobre todo cuando hago retrato en acuarela, muy, muy de investigación, ¿no? De lo que salga. Sí. Vamos a ver qué pasa. Y a veces empiezo con un rosa fucsia Sí. y a ver qué pasa, ¿no? O empiezo por un trabajo más definido, buscando el color en paleta, que es algo que yo no suelo hacer.
Siempre hay que ir buscando para, principalmente para eso, ¿no? Para encontrarte con problemas Sí. y luego poder resolver las cosas, ¿no? Cuanto más sabes, mejor. Eso es. Qué Si interesante y todo qué te lo pones valiente también. fácil. Parte... Di, perdona. Que si siempre te lo pones fácil, Claro. cometes un error, evidentemente. Hacer un retrato de encargo, pues bueno, tranquilo que ya me encargaré yo de usar la grisalla que sé que funciona, más o menos el color encima. Voy a seguir la metodología hasta llegar a los ojos para que me queden bonitos. Pero no es lo que un trabajo de. Perdona, que es que estoy ahí medio. Que no es lo mismo que un trabajo que haces con investigación. Es que al final la pintura es investigar, es buscar. Que te estaba diciendo que perdona que te había cortado porque a veces como me llega con un poquito de retraso el sonido, pero que me parece súper interesante y también súper valiente, ¿no? El no ir a lo seguro, el seguir investigando, el dejarte probar. Y porque es así, es lo que estábamos también diciendo antes de los fallos y de los aciertos, ¿no? O sea, seguramente estos experimentos muchas veces te salen genial, otras veces no. Y así, yo creo que lo más interesante, para mí los artistas más interesantes son los que van explorando y los que van creciendo. Sí. Sí, a ver, mira, otra pregunta. ¿Cuánto Hola, una estamos? 15 minutos. 15 minutitos queda, ¿Otra hombre. pregunta? Unos detalles. Sí. Una vez finalizada la obra, ¿le aplican algún producto para protegerla? Yo no. ¿Tú qué? Yo la verdad no. Y de hecho, he preguntado en muchos sitios por si es algo aconsejable. Me han dicho que en acuarela, mejor no, porque la obra en papel, el papel es muy poco reversible. Entonces, yo no soy muy amigo de ponerle ningún fijador. ¿Y tú? Yo no, yo no. Yo sí que pregunté a un buen amigo, me aconsejó un barniz de esminque. Yo utilicé el de titán por probar. Y es verdad que deja una capa plástica. Al final lo que metes es un polímero Sí. que claro, plastifica y protege. Eso. Claro. No soy yo muy activo, que posiblemente, no sé si me estaré equivocando, tendría que hablarlo con algún compañero restaurador. Sí. Pero vamos, al principio no protejo. Pues yo, Ale, te diría, con la gente con la que lo he hablado, se dedican a restauración. Y me han dicho que no, que mucho mejor que no, porque precisamente, claro, tú estás fijando el color, pero cualquier deterioro va a ser mucho más difícil de salvar porque estás aplicando una capa sobre eso, ¿no? Entonces, Claro, no es como en el óleo, ¿no? Que lo que aplicas es una capa de un barniz reversible, sino que está exacto. una capa plástica que no es reversible. Exacto. Y en papel también hay muchos. Yo me acuerdo un barniz de Winsor & Newton que usé una vez, pero porque lo usé, porque estaba en peligro el trabajo. O sea, estaban guardados en un lugar que tenía muchísima humedad. Y digo, un papel que chupa el agua en un sitio húmedo, horror. Y le eché un barniz en spray. Y sinceramente, con el tiempo no ha amarillado nada. Han pasado bastantes años ya. Se han conservado súper bien, pero no planeo hacerlo más. Simplemente lo que planeo es cuidar bien el lugar donde conservo mis dibujos, que Eso eso es sí. lo que va a hacer que duren más en el tiempo. Pues sí, A no sé ver, si tenemos puedo alguna pintar pregunta más. los sombra. Sí. Me cuesta. Bueno, me encanta, dale. Como la frente tiene muchísimo, tiene, es que tiene vida, tiene muchísimo volumen. Gracias. Creo que voy a pegar un secadito y meto cuatro toques y ya. Sí. Mira, tenemos otra pregunta. En el caso de error en el parecido con el modelo, ¿es mejor remendarlo o que quede armonioso? Depende para mí, depende de lo que pretendas, ¿no? Si realmente tiene que ser un retrato que es muy importante el parecido, pues bueno, porque es un encargo de retrato, ¿no? Pues con que quede, o sea, es importante que quede parecido y bueno, intentar enmendarlo lo más posible
si se te ha escapado, ¿no? Yo, por ejemplo, en este chico hay cosas que sí que las veo que tiene parecido, hay otras donde menos, ¿no? Pero si no, si simplemente es un dibujo en el que el parecido no es tan importante, pues casi mejor tener un dibujo bien acabado, aunque el parecido sea menor. Ahora le preguntamos a Ale, que está con el secador. En este caso, si os fijáis, estamos haciendo acercamientos muy distintos a la misma foto, ¿no? Entonces, la manera de abordar el parecido es muy diferente. Mira, Carlos, tengo un problema. Cuéntame. Mira, me gusta mucho ya, sí. Sí, fenomenal. Pues es ¿Cómo? mejor saber parar porque yo no sé cuándo parar. Le meto fondo. Es que ese desvaído de los ojos me gusta. Pues no sé si Sí. me queda, se me ha quedado un poco bizco. ¿Tú qué opinas? Yo creo que la foto engaña porque como tiene, la luz le viene del lado izquierdo, pero en el lado derecho también la refleja porque tiene la pared blanca, ¿verdad? Y se le hace una sombra por aquí que parece que es bizco, pero no, eso es. A mí, Ale, me encanta tal cual está y creo que tiene mucha potencia ya sin fondo. No le metería nada, yo creo, pero tú eres el Lo voy a maestro. meter porque no lo puedo evitar, ¿Le pero vas a meter tienes razón. fondo? Bueno. Sí, lo voy a meter. Ah, pero voy a meter dos manchas de compensación y luego veo. Hombre, tú sabes cómo añadir fondos, ¿eh? Yo también te digo que estoy más acostumbrado y soy muy fan del fondo en blanco, entonces también la cabra tira al monte, ¿sabes? Pero tú sabes muy bien cómo trabajar con fondos. En caso de error en el parecido con el modelo, ¿es mejor remendarlo o que quede armonioso? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué es eso de que remendarlo, que es resolucionarlo? Sí, como trabajar para conseguir más parecido, o si has conseguido un retrato que está bien, pero no se parece tanto al modelo, dejarlo como está. Pues dejarlo como Yo lo he entendido está. así, ¿verdad? En algunos, a mí yo creo que depende del encargo, ¿no? Pero pues a veces merece más la pena tener un buen dibujo y dejar a los dibujos ser dibujos que intentar ajustarte demasiado. Totalmente de acuerdo. Me gusta eso de dejar al dibujo ser dibujo. Sí, buah, qué bonito el color que estás usando, ¿eh? La verdad es que le resalta, es un buen contraste con los rojos que tienes en la cara. Este es un menta. Es un Menta. poco. Ahora bajará, de todas formas, es blanquecino. Sí. ¿De qué Ahora marca baja. es? Este es de White Nights De también. White Nights. Yo tengo pendiente probar White Nights porque la gente está hablando maravillas. Yo te veo siempre usarlas, además, las White Nights, y tengo muchísimas ganas de probarlas. Nada, envíame al WhatsApp la dirección y te envío unas. Bueno, o sea, estas cosas que dice Ale, luego es que el tío es así de generoso, ¿eh? O sea, fíjate, para esto ha puesto él las fotos de su propia sesión. Por más cosas que hemos estado ahí en contacto, bueno, o sea, no voy a decir nada porque voy a hablar de una cosa que no ha salido todavía, pero vamos, que tío, que eres súper generoso. Yo creo que entre el gremio o nos apoyamos o estamos perdidos. Eso es, eso es. Mira, por eso nos tenemos que conocer en persona. Y a ver cuando hacemos un sindicato, ¿eh? Que no estaría mal. Sí, pues sí. Pero bueno, la verdad que con todo, bueno, con Domestika, con los cursos, no solo lo bueno que nos ha traído a cada uno personalmente, pero también pues conocernos, ¿no? Entrar en contacto tú y yo, que yo me acuerdo que seguía tu trabajo de hace tiempo, pero nunca habíamos hablado. Y fue a raíz de, ah, tienes un curso, ah, yo también, ¿no? Y empezamos ahí a Creo que hablar fue yo y el que te dio la turra. me hablaste tú y yo estaba en momento fan, totalmente. Para que, fíjate, empezábamos hablando de eso, ¿no? De cuando te responden o te escribe un correo a alguien que admira su trabajo y dices, te quedas así como que, guau, lo agradeces un montón, pues eso me pasó, porque seguía tu trabajo, pero nunca habíamos hablado. Digo, este chico que pinta de todo, que tiene muchísimos seguidores. ¿No sabes qué? ¿Qué pasa? No sé si seguir o... A mí me gusta, ¿eh? Me gusta cómo lo tienes. No sé. A mí me encanta. Creo que la mancha además es muy, muy bonita. Mira, nos preguntan por ahí, ¿cuándo consideran que la pintura está acabada? Lo A más mí eso difícil. es muy complicado, ¿eh? Yo no sabría decir. La verdad es que a veces te cansas, ¿no? Directamente desde. Yo creo que también tienen sus tiempos, ¿no? Hay un momento en el que la pintura está agotada. Y por Sí. mucho que quieras sacarle,
Ya está agotada y está agotada. De hecho, en la facultad, os recomiendo, que seguro que alguno ya lo ha leído, la obra maestra desconocida de Balzac. La asignatura de Historia del Arte es es un librito muy pequeño que es de lectura obligatoria, Sí. que habla sobre diferentes cosas, ¿no? Sobre diferentes arquetipos de artista y demás, pero también habla sobre eso, ¿no? Que cuando la obra está acabada. Qué bueno, pues me apunto el título yo también. Qué bueno. Yo creo que no se acaba nunca, se acaba cuando tú decides y ya está. Pues sí, aunque a veces el papel tiene la última palabra. A veces el papel dice, mira, no me toques más, por favor. ¿Ves? Estos son labios Betibú, lo que estoy haciendo yo ahora. La estoy liando Eso es. Lo y me... vas difuminando. Entonces tengo que abrirlo para no liarla, si no... Qué bonito, cómo lo ha resuelto así de contornar y luego crear un poquito más de, bueno, el borde más difuminado. Sí, es un poco siempre lo mismo, ¿eh? Degradado o abrir. Creo que la Bueno. boca dice mucho más, en mi opinión, en este caso, me parece que la boca está diciendo bastante más que los ojos. ¿Sabes qué pasa? Que los ojos, lo que tú decías, tienen una mirada así vaída que destaca por sí sola. Aunque tú estés destacando nariz y boca, la mirada ya tiene mucha, mucha potencia, así no hace falta que la hagas más. Que lo bonito está en eso, en que está un poquito velada. A ver si hay alguna preguntita más que nos quedan. Bueno, nos podemos quedar un poco más, ¿no? Me han dicho por ahí. Sí, a ver, Pero cinco bueno. minutillos, lo que nos digan. Pero bueno, más o menos, dentro de ser una foto difícil, hemos podido con ella con el tiempo que teníamos. A ver, mira, otra pregunta por ahí. A ver. Ah, bueno, aquí va a haber debate. A ver. ¿Acuabrush o pinceles normales? Acuabrush son los pinceles con agüita Con incorporada. depósito, ¿no? Vale. ¿Va a haber ¿Qué debate, tú sí? crees? Hombre, ya te lo digo yo. A ver, Yo. tú bien, No, ¿no? yo lo tengo muy claro. Es que yo los odio a muerte. Los dolores a muerte. Yo no los odio porque además, de hecho, en mi curso de cuaderno de retratos los recomiendo, pero para hacer dibujo de calle. Para eso sí que los uso, pero para pintar en papel como ahora, en papel bueno, yo y un retrato así de grande, no, pinceles normales 100%. Además es que, fíjate, perdona que me extienda, pero yo pienso en una cosa que a veces no nos planteamos a la hora de pintar. El peso, lo que pesa el pincel a la hora de mojarlo en agua, de añadir el color, te da tanta información para saber lo que va a pasar en el papel. Yo estoy convencido de que si no pudiese sentir ese peso en la muñeca, pintaría de otra manera. Sí, yo creo que es ya tienes bastantes impedimentos en resolver un trabajo como para encima meter el hándicap de un pincel que tienes que apretar para que salga el agua. Mejor saber ya el agua que tienes en el pincel, sin necesidad de estar apretando, sin necesidad de... Yo los he utilizado a veces para llenándolos de tinta china aguada, Sí. para que siempre me saliera el mismo tono de tinta, Sí. pero no, yo creo que son... No, yo no, no, no. En taller, te admito lo de en plein air o en el sketchbook, pero en taller no lo veo. Claro, yo pienso igual, ya estoy muy de acuerdo contigo. O sea que no ha habido debate, Ale. Estamos de acuerdo. A Qué ver si que bien. nos da tiempo una preguntita, va. A ver, mientras rematamos, otra preguntita, pero yo creo que ya, bueno, Ale, me encanta, ¿eh? Tiene una fuerza en la nariz y en la boca. Y descubrir los ojos ahí tan velados es un caramelo, muy bonito. Gracias, hermano. A ver si hay otra. A ver, ¿son mejores las acuarelas como en gel o las que son duras? Vale, te refieres a Tubo y Godet. Bien, Carlos, bien.
Bien. Escucha, que lo de Godet ha venido de ti, ¿eh? Yo no usaba Godet. Bueno, en pastilla tampoco está mal dicho, pero es más técnico, ¿no? Decir Godet. De todos modos, bueno, eso, puedes decir en pastilla que está bien. Pero claro. El retrato. ¿Le vas a meter una aguada ahora o qué? No lo voy a hacer porque no se ha secado lo suficiente. Si no, lo que haría sería una aguada aquí Ahí. a la derecha. Pero, ¿sabes qué pasa? Que Para la. elogiarte a esa. ¿El qué? Que me estaba esperando para elogiarte a esa mancha. Bueno, la verdad que te voy a contar una cosa que he hecho y no lo he dicho y es un poquito distinto, ¿no? Porque igual esto es algo que estoy cambiando en mi forma de trabajar de ahora. Bueno, ¿sabes qué? Que le voy a dar la aguada. Mira, me voy a callar. Me voy a darle la aguada. No, 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 es que nos vamos a quedar a medias. Sí, vete tú trabajando, contesto yo si quieres. Perfecto, allá voy. Mira, yo empecé con godets. Y ahora utilizo los tubos para rellenar los godets. Es decir, que da un poco igual. También depende de la acuarela. Yo que utilizo las acuarelas estas que son de miel y se difuminan, quiero decir, se reblandecen simplemente con el pincel sin tener que echarle agua encima ni nada por el estilo. El godet me viene perfecto, ya te digo, al final lo que hago es rellenar con los godets con los tubos. Y cuando tienes este tipo de paletas como la que yo estoy usando, que es una Holbein de metal, pues sí que es verdad que el tubo te viene bien. Al final lo que estoy usando es esto como godet. Entonces, quizás para el plein air si la gente suele utilizar más el tubo, porque ya te salen húmedas. Pues ya tú, en el caso del White Night, por ejemplo, no hace falta. Sí, qué bueno. Y qué bueno esto de las acuarelas que se reblandecen solas. Me ha parecido muy interesante porque no lo conocía. Pero yo para responder a esta pregunta, uso más el tubo porque puedes también, o lo que dices tú, vaciar el tubo en una pastilla, pero que sea más grande, porque si no, no puedes, por ejemplo, dar una mancha grande, ¿no? Una pastilla te limita mucho el espacio y eso también, la carga de agua y lo que. La mancha que puedes llegar a trabajar. Entonces yo por eso prefiero en tubo, porque me da más libertad para hacer dibujos más grandes y hacer, pues eso, zonas más amplias. Y acabo de hacer la capa final de la muerte, que la verdad no la pensaba hacer, pero claro, para lo que sirve es para definir del todo la dirección de la Luz, luz. el contraste, Dios, así está estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Es que la verdad que últimamente a veces estoy trabajando sin darla, porque también me gustan los volúmenes que se crean. Son un poco más extraños, pero me gustan los volúmenes que se crean sin ella. Pero dar esta capa, aunque da mucho miedo, pues eso, funciona para terminar de definir la dirección de la luz y también terminar de respetar algunos blancos, ¿no? Por ejemplo, este de aquí del ojo, incluso no se ve muy bien, pero dentro de la esclerótica he respetado dos más, ¿no? Bueno, es una capa que es muy apañada, difícil de controlar, pero si se da, te cambia el aspecto del dibujo 100%. Así que nada, a ver, una pregunta más. ¿Cómo sabes si es necesario un fondo en tu retrato? Ale, esta es toda para ti. Joder, qué complicado. No lo sé, es que no lo sé, es que cada obra es un mundo. Entonces, a veces tú ves que igual el retrato le falta cierto contraste. A mí, por ejemplo, siempre tiendo a no meter tanto contraste. Entonces, un fondo lo que siempre va a hacer es contrastarte la figura que tengas dentro. Es verdad, mira, pero por ejemplo, mira el dibujo de Carlos, como él ya todo lo que es los perfiles laterales y tal, ya los tiene muy bien construidos. Entonces, no necesita para crear contraste. En cambio, yo, como sí que en ciertas partes abro, cierro, me viene mejor meter Eso es. un contraste de fondo. Luego, los fondos hay que tener cuidado porque. No es como pintar una pared. Mira, he estado pintando el piso este finde. Pintar una pared que se hace así como si fueran brochazos, ¿no? Tiene que tener cierta gracia, tiene que decir algo y tiene que tener sentido. Si no, Claro, si no te lo puedes estropear. claro, si no lo que puedes hacer es estropearlo. Es preferible o un fondo totalmente plano o buscar un fondo que dé un poquito. Mirar, por ejemplo, en este retrato yo he hecho un paralelo, ¿no? Una mancha izquierda, una mancha derecha y mirar cómo he abierto prácticamente
hacia allá y hacia acá en el mismo sitio, ¿no? Para Uh-huh. darle que el fondo tenga algo de sentido, si no, son dos bloques de marcha que no sirven para nada. Eso, es manejar un poquito esos pesos, ¿no? Exacto. Y Qué ahora bien. sobre húmedo, te estás haciendo un wet on wet, ¿no? Un húmedo sobre húmedo. Y Claro, yo estás. estoy aprovechando que se seque, intento hacer lo más posible antes de que se seque porque el color se va a expandir de manera más homogénea y no me van a quedar cosas betibú, ¿no? No me van a ¿Daniel? quedar las... ¿Es un ¿Perdón? Primatech? ¿Daniel? ¿Es un Primatech de Daniel Smith lo que estás No, no, usando? no, no, qué va, qué va, qué va. Esto lo está haciendo el papel. El papel es un Arches de 300 en pliego, porque lo suelo usar en cuaderno, pero esta vez es en pliego. Y simplemente estoy con las MyMary y Winsor & Newton mezclando. Pero el Y Primatec. ahora ese oscuro que me interesa a mí, eso. ¿Qué oscuro dices? Perdón. El oscuro que estás poniendo, ¿qué tono es? Ah, el oscuro que estoy poniendo. Mira, yo me muevo principalmente entre. Lo voy a poner aquí encima un segundito. Aunque está la paleta muy sucia, me vais a perdonar. Rojo alizarín, naranja cadmio y gris de paint. Con esos colores he sacado prácticamente todo el dibujo, salvo el tema de los ojos y bueno, el pelo, que tiene un poco de amarillo, ¿no? Entonces ese oscuro lo estoy haciendo con rojo alizarín y gris de paint. Más que nada es esa mezcla. Porque estoy intentando sacar unas rojeces un poco desaturadas. Esa es la idea de mezclar estos dos. Sí, pero es un tono Y. que para grabaciones esto funciona muy bien, ¿eh? Sí, muchas gracias. La verdad es que ahora sobre esta capa, no solo darla y dejarlo reposar, porque con esta capa también te llevas mucho trabajo del que has hecho debajo. Eso también es lo que asusta, ¿no? De darla. Sí. Pero si sigues perfilando ciertas cosas, ¿no? Sigues, pues eso, avanzando por el dibujo, aprovechando la humedad que tiene, ¿no? Pues puedes reforzar sombras y hacer pues un poco lo que te hemos visto hacer a ti, que vas a lo Acá. esencial. Lo llamamos nosotros la cama. La cama, qué bonito. Sí, había escuchado ese término más Cama veces, debajo. muy bonito. Y la cama debajo lo que hace es, aunque le pongas cosas encima, lo de abajo está bien hecho, muy bien construido, como para no tener tanto miedo. Eso es, eso es. Por eso la acuarela está en chivata. Y bueno, cuando conoces más estas cosas, ¿no? De que realmente revela cada paso que has dado, cuidas mucho más tu proceso. Y Pues sí. nada, una preguntita más, ¿te parece? Y ¿Una nos vamos preguntita a... más y cerramos? Sí. Yo por mí estoy. Mira, una última pregunta por ahí. Ale, léela tú. ¿Qué les parece la mezcla de acuarela y watch en un mismo trabajo? Yo lo tengo claro. A ver, yo no lo tengo muy claro porque no lo tengo muy explorado, pero me parece que puede ser muy interesante. De hecho, además hay acuarelas que tienen como pigmento tipo watch, ¿no? Para que sean un poquito más opacas. El mismo azul este que uso yo tiene ¿Se nota? blanco. El verde MI que he utilizado aquí es un pigmento con blanco. Pues yo lo tengo muy claro. A ver. Hacer lo que dé la gana. Que nadie os diga lo que podéis usar o no podéis usar. Siempre que no incurráis en errores técnicos, es decir, no metáis un acrílico encima de un óleo y ese tipo de Exacto. cosas. Si funciona, lo que tiene que hacer la obra es funcionar. Si le metes blanco a una acuarela, que antes los blancos siempre es. Yo, por ejemplo, reservo los blancos del papel. Pero Eso es, yo también. lo saca luego con watch o rascando el papel o lo que sea. Mientras le funcione y la obra sea buena, ¿qué más dará? Entonces, si queréis mezclar watch con acuarela, pues estupendo. Y si queréis meter negro, también. No hay ningún problema. Siempre y cuando no incurráis en errores técnicos, ¿no? Eso, en cosas que se repelan, ¿no? Lo que ha dicho de acrílico y óleo, por ejemplo, pero con lo demás, o sea, muy buen consejo. Vamos, es la manera de afrontar el dibujo y también de disfrutarlo más. Claro. Así que nada, dale, pues yo creo que ya estamos, que se acaba el directo porque yo no sé parar. Vamos, no, espérate. Espérate, que estoy metiendo ya cosas nuevas. No, si te parece, la acabo de afrontar. No, no, no te preocupes, yo creo que ya con esto ya estoy. Simplemente estaba haciendo unos raspados para aprovechar y sacar pelo blanco, ¿no? Para sobreponer esos pelos rubios que tiene sobre la frente, haciendo unos raspados con pincel, pero bueno, yo ya estoy, ya estoy. Muy bien, Carlos. Muy bien, Ha sido un Ale, me placer. encanta. Ahora me envías, envíame la dirección por WhatsApp y hablamos un ratito, ¿de acuerdo? Eso es, me ha encantado este live contigo, Ale, y enhorabuena porque te ha quedado una maravilla. Y vamos a ver cómo lo resuelves en tan poco tiempo, es para mirarte más todavía. Anda, anda.
Anda, me tendrá. Salamero. Muy bien, Ale, pues te mando un abrazo muy fuerte. Espera, vamos a despedirnos que se nos vea la cara un poquito. Si nos despedimos bien. Y ni nos hemos despeinado. Sí, yo iba peinadito. Así, así. Veo al Bien, Ale. revés. Oye, que un placer, que gracias al equipo de Domestika, ¿vale? Por el trabajo y por conectarnos para trabajar aquí y que lo hayan disfrutado la gente. Y que les remitimos a los cursos, que no se olviden, que tú tienes Eso tres. es, de Black Friday ahora y están rebajados. O sea que si os ha gustado esto que habéis visto, pues lo podéis mirar en nuestro Creo curso. que 15 euros dos cursos, ¿no? ¿El día, perdón? 15 euros dos cursos, está un precio loco ahora. Creo que sí, pero bueno, está toda la información ahí en la plataforma y en nuestras redes vamos a poner promociones, así que. A tope. Eso es. Muy bien, Ale, pues un placer como siempre. Te mando un abrazo muy fuerte. Chao. Chao. La idea es como algo muy frágil. Se me fue la hebra. I'm going to show you some examples. This is what we've got behind me. ¿Qué más preguntas tengo por aquí? ¿Cómo descubriste que lo tuyo?